Hola, mira, ¿qué tal? Digo, ahora sí, porque notaba como un vacío y digo, ahora te estás transportando. Ahora Instagram. Lo bueno se hace, lo bueno se hace esperar, lo bueno se hace esperar. Totalmente. Pues es que estaba conectando a ver si podía hacerlo a través del ordenador mejor, pero por lo visto no ha sido posible, así no, que aquí estoy. Creo que no se puede, pero bueno, nada, bueno. Yo aquí encajándome todavía, un poquito así situándome. Pero bueno, la verdad es que no ha cambiado mucho el ambiente. Estamos ahí en los... Yo me siento... Me parece que estoy en casa, la verdad. Prácticamente, con mi manzanilla también, mi agüita, no me falta de nada. Yo el agüita. ¿Qué tal por Pamplona? ¿Bien? Muy bien, fenomenal. La verdad es que tenía muchísimas ganas de venir y nada. Y luego me esperas un fin de semana largo, o sea que muy contenta, la verdad. Muy bien. Con ganas de moverme, que he estado muy quietita en agosto. Así que ya tenía ganas de salir y respirar otros aires. Así que nada. Bueno, cuéntanos, porque tú estás en Logroño. Yo estoy en Logroño. Yo soy de Zaragoza. He vivido toda la vida en Zaragoza. Pero desde hace un año ya vivo en Logroño, con mi hija y con mi pareja y mi gata. Aquí nos vinimos en paz todas. Y bueno, por aquí estoy. O sea que ahora estamos cerquita tú y yo. Totalmente. Muy bien. Aquí muy bien. Bueno, aquí muy bien. Te ha conectado Esther, que es nuestra... Sí, te he oído que hablabas, te he oído que, bueno, Esther para mí es una persona muy, 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 muy importante. En mi vida somos amigas, bueno, ella ha visto todo. Ella ha venido a verme a todos los hospitales. Ella, sí, porque nos conocemos desde mis 4 y sus 7. Y bueno, hola, preciosa. Y sí, la verdad que somos... Ella me hablaba de ti también y me decía... Pero si es que la tienes que conocer, si es que tenéis que conocer, si es que tenéis las dos una energía que de verdad que no se puede aguantar. Así que gracias, bueno, Esther, preciosa. Pues, que te quiero. Pues nada, pues ella ya lo único que me dijo fue eso. Si yo estoy aquí, la que tiene que estar ahora es Águeda. Dije, pues eso está hecho, la invitamos. Así que ya estás aquí. Y bueno, y sobre todo antes de que nos descubras otra nueva enfermedad rara, vamos a hablar también un poquito de la tuya y un poco de tu proceso también de, bueno, de esa convivencia que has tenido al final, ¿no? Con la enfermedad desde tan, tan pequeñita. Empezaste con un año, ¿no? ¿No es así? Así es. Con un añito ya me lo diagnosticaron. Yo nací con una enfermedad congénita en el corazón y fue con 3 añitos cuando me operaron. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, yo la verdad que el corazón bastante bien, pero sí que llevo mi marca, ¿no? Mi cicatriz de guerra, que me identifica y de la cual estoy muy orgullosa, si te digo la verdad, porque gracias a eso estoy donde estoy, ¿no? Y estoy viva y estoy estupendamente. O sea, esa operación salió bien, era un problema congénito de corazón y ya. Pero luego sí que has tenido, exacto, problemas de pequeña también en el colegio, ¿o no? Bastante, sí. A ver, la operación salió bien. Mi corazón es un cromo, quiero decir. O sea, tengo bloqueo en el corazón, tengo doble arco en la aorta. Bueno, es un cromo, pero sí que es cierto que estoy muy bien. Y el tema de la salud pues, sí que se ha ido repitiendo a lo largo de la vida, ¿no? Con 12 añitos en el cole, pues que me dio así como un desvanecimiento y me tuvieron, bueno, me llevaron al hospital y bueno, me quedé sin movilidad de cintura para abajo. Me hicieron una serie de pruebas y tal, salí del hospital, volví a entrar porque me volví a pasar lo mismo en una pierna, hasta que, bueno, me quedé dormida una semana. ¿En el hospital? En el hospital. Venían a verme mis amigas, entre ellas, por supuesto, Esther, y yo ahí con mi gotero, cual veía durmiente, porque no me despertaba. Me despertaba, comía, y vomitaba y me volvía a dormir. O sea, era como... dormir 20 horas al día, fue tremendo aquello. Con 12 años, imagínate, ¿no? Para la familia, el palo, el susto, el... Porque no sabían qué tenías. Nadie. Ni idea. No tenían ni idea. Un día me levanté. Ay, ¿ese es el día que tenías hambre? Que me contaron que tenías hambre y te habías levantado, ¿y entonces qué pasó? Pues que un día me desperté y estaba una doctora y mi madre en la habitación. Entonces yo abrí los ojos y dije, quiero un bocadillo de mortadela. Y ahí empezó todo.
Imagínate, después de una semana sin comer, una niña de 12 años que de repente dice, quiero un bocadillo de mortadela. Yo qué Saldrías sé de dónde corriendo sacarían todos, la ¿no? mortadela. A buscarlo. Todo el hospital corriendo a por mortadela, socorro, ¿dónde hay mortadela, no? Y me trajeron un bocadillo de mortadela y luego me llamó por teléfono un amigo, justo esa tarde, me llamó y claro, con la lechuta de mortadela a mí me llegaba la energía. Entonces, la do misma doctora que me trajo la mortadela, es que me acuerdo de su cara, bueno, primero de la cara de shock. O Es sea, tú verdad. imagínate, quiero mortadela. ¿Cómo? Podría haber dicho pepinillos o yo qué sé, pero Pues sí. fue mortadela. Y me Bueno, levanté, o sea, me llamó un amigo. Ay, que es que se corta. Me sí, dijo la doctora. Vale, nada, me dijo la doctora, venga, ahora levántate. Y así fue. Fui a atender el teléfono y muy poquito a poco, pero bueno, recuperé. empezaste a andar. Y empecé a andar. Madre mía. Nada como la mortadela. Oye, tenemos aquí Bueno, un anclaje con yo la mortadela. tengo con el. A ver, a mí me pasó cuando fui a dar a luz. Yo, una o dos veces al año, me gusta merendar bocadillo de chorizo de Pamplona. Pero una o dos veces al año, ¿no? Porque no sé, debe ser que me recuerda, no sé, de cuando era pequeña y tampoco es que me haya apasionado mucho el chorizo de Pamplona nunca, pero. Entonces, de vez en cuando, eso ya te digo, dos, tres veces al año, pues bueno, pues merendar una puntita de pan con chorizo de Pamplona me apetece. Y recuerdo que cuando fui a dar a luz, pues era por la noche y una de las cosas, claro, yo tenía mucho hambre y había dejado de comer pues a las 5 de la tarde. Y eran las 10 de la noche y yo estaba en el paritorio y decía, es que yo tengo hambre, es que quiero un bocadillo de chorizo de Pamplona. Y siempre me da la risa porque digo, pero ¿por qué se me ocurriría a mí el bocadillo de chorizo de Pamplona que lo como una vez al año o dos? ¿Sabes? Estar ahí en esos momentos y además el bocadillo de chorizo de Pamplona, que yo creo que me miraron todos como diciendo, está fatal. Debieron decir, estas amigas de la mortadela o se van a hacer seguro, No, porque no. esto qué es, ¿no? Es que es tremendo. Ahora pone una amiga mía por ahí, escribe que ahora solo como rape, también, ahora como rape, ahora cuando menos. Bueno, entonces tú ya te Sí, es llama una tu anécdota amigo, muy te graciosa. levantas y hablas con él directamente ya, te pones Yo me levanto muy hecha polvo, ¿no? Pero bueno, es como si he comido me tengo que levantar, ¿no? Ahí me di cuenta, ahí es una de las veces que, claro, con 12 años tampoco te das cuenta, ¿no? Pero como cuando dices ahora es cuando lo haces. Claro, ahora ya he comido, ahora ya me tengo que levantar. Y me levanté. Y me levanté a hablar con mi amigo. Mi amigo alucinó, imagínate, mi amigo, si yo tenía 12 años, mi amigo tenía 13. O sea, era mi amigo Héctor de toda la vida. Y me llamó y que, ah, pero te has levantado. Y yo, sí, se comió un bocadillo de mortadela. me encanta. Y después, ¿cómo ha transcurrido? A partir de ahí, de ese episodio, ¿se volvió a repetir? ¿Tú ya cómo vas evolucionando con respecto a tu enfermedad? Ese no, ese episodio ya no se volvió a repetir, ¿no? Seguí, pues, la adolescencia, pues, bueno, con bastante migraña, ¿Te bastante. hacían revisiones? ¿Eso, no sé, había llamado la atención o no? ¿Directamente se olvidó? O sea, ¿se pasó? O sea, ¿como que lo dejasteis pasar o cómo es? ¿Cómo te puede pasar una cosa de esas? ¿Y cómo Es, reaccionas después? yo creo que como ellos mismos no sabían ni lo que pasaba, ni por dónde coger la situación, ni de nada, porque me hicieron de todo, ¿eh? Me hicieron pruebas de todo tipo, pues dijeron, bueno, pues si está se levanta y anda, pues si se pone mal ya volverá, ¿sabes? No lo sé, tampoco sé las conversaciones que tendrían con mis padres, porque claro, yo con No, yo 12 me años. refería más bien también eso, a cómo es después tu vida familiar, o sea, cómo tus padres si te sobreprotegen, si tú coges miedo, o sea, yo me refería más a cómo lo vivisteis vosotros interno, o sea, en el plano familiar, de decir, ¿qué ha pasado? ¿O no? Nada. No, no, no. Yo no. O sea, ellos los adultos, no sé cómo. Era de las que venía a Te verme al está hospital, las que escuchando. tengo aquí a mis amigas. Saben la historia. Y bueno, yo supongo que ellas sí que lo ellos sí que lo vivirían con más incertidumbre, pero Te como estás. le daría ahora. No sé si me.
si es a todos, pero creo que te estás quedando... Creo que te estás quedando congelada. Yo, ¿tú me ves? ¿Y me escuchas, Águeda? Es que yo no. Se corta Águeda. Es Águeda, ¿verdad? Sí, se va la conexión, nos dice Esther. ¿A mí sí que me escucháis, chicas y chicos? ¿Ahora? Ahora sí, yo ahora sí. Ah. Solo Águeda era el problema, vale. Pues eras el problema, ¿eh, Águeda? ¡Qué cosa más rara! A ver, que estábamos en el momento ese de contar de cómo lo, a lo mejor cómo lo vivían tus padres era otra canción, ¿no? Tú no eres consciente. No, no, no. Yo como lo vivieron ellos, no. Yo ya me encontraba... Ay, te estás quedando cortada. No sé por qué. ¿Tienes buena conexión, Águeda? Me dice Mariola que a mí sí que se me escucha, pero a ti no. Águeda, un momentito. No te escuchamos. No te escuchamos, Águeda. No te escuchamos. Águeda, no te escuchamos. A ver. Águeda, pues a ver, igual es mejor que entres ahora. A ver, porque a mí sí que se me escuchaba, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Seguís escuchándome y me estáis viendo? ¿Sí, Mariola? ¿Ana? No, Emilia me dice que sí. Vale. Bueno, pues entonces, vale, gracias chicas. Pues a ver Águeda si vuelve a meterse y podemos conectar. ¿Sí? ¿Me escucháis solo a mí? Bueno, vamos a ver. A ver, si veo otra vez a Águeda por aquí. No la veo. Igual está moviéndose ahora un poquito... Hombre, Antevieta, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si es eso, si es que se está cambiando de espacio. O... Yo la verdad es que aquí estoy estupendamente, estoy muy bien. Y vosotras espero que también. Bueno, Águeda ya está por aquí, vamos a ver qué pasa. A ver, Águeda. Que tenemos ganas de escucharte. Ánimo, nos dicen. Las tecnologías a veces no se alinean. Bueno. ¿Hola? Dale, ya estás aquí. A ver, fenomenal. Me he cambiado de ubicación. A ver si... Me lo imagino. Así, lo que es raro, porque normalmente en ese espacio sí que... Pero he venido aquí y los he echado. Pues mira, Esther nos dice, olé. Bueno, con Esther fue con la primera que nos pasó, ¿eh? Que estaba la pobre, o sea, yo la veía apuradísima. ¿Y qué quieres que te diga? Esto es parte de estos directos. O sea... Total. Es que... Las tecnologías... A ver, mira, de todas maneras... Lo que hay, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y cuando se hace las cosas en estas circunstancias... Todo está bien. Así es. Luego hay una cosa que a mí me encanta, que son
yo tenía uno de los maestros de las escuelas que he estudiado que le llamaba esfinges, ¿no? Las esfinges es como los impedimentos, los bloqueos antes de entrar a algo muy valioso. O sea que todo esto es porque en el fondo hay mucho valor aquí. Entonces, por eso nos pasan estas esfinges. Claro. Así que bienvenidas, esfinges. Pues bienvenidos. Pues cuanto más. Bienvenidos. No me ha quedado muy clara cómo es la palabra, pero ya te la. Luego me la apuntas. Esfinges, como las de las pirámides de Egipto, las Vale. esfinges. Es que como a veces se corta un poquito, pues claro, pues llegan las palabras a veces que distorsionadas. Entonces, bueno, pues no me queda muy claro. Y digo, a ver si luego voy a decir eso, esfinges. Y me dices, ¿pero qué dices de esfinges? Y yo no he dicho eso. Puede ser. Por eso te digo que... Así que, bueno, qué bien. Bueno, ahora sí te oye muy bien y yo creo que se nos ve bien. Así que seguimos, ¿te parece? Me parece, ya lo siento. Ya te digo que a veces las redes... Pero que, bueno. Ya te digo, pero que... O sea, yo lo siento por las personas que están acompañándonos. Yo no tengo ningún problema, absolutamente ninguno, porque este rato es para esto. Y el rato puede ser... Así es. Al principio me decían, ¿pero cuánto rato estaremos y tal? Yo pensé, pues no sé, los haremos estos directos, pues como de un cuarto de hora, 20 minutos, 25. Eso es lo que yo pensé en mi idea inicial. El primer día ya me di cuenta que eso no iba a ser así. Que no iba esa a ser posibilidad así. No existe. Pero es que después, conforme ha ido avanzando... Es que, bueno, pues el otro día ya llegamos a cortar y volver a arrancar con otro. Lo hemos hecho con dos personas, pero yo de verdad no pienso cortar una conversación interesante, porque no lo haría tampoco si estuviesen en mi casa, si tú estuvieses ahora en mi casa y estás contándome. Así es. Si yo tengo ese espacio para, hombre, otra cosa es que tenga algo muy urgente y te diga, oye, Águeda, tenemos que, porque a las 5 tengo que estar en Pamplona, tengo una reunión. Tenemos que cortar, pero si no hay nada específico y nada nos lo impide, si tú estás contando algo valioso y en ese momento ya está, si esto es lo bueno, si una de las cosas así que es, mejores así que tiene lo que estamos haciendo en este formato es, primero, que lo hacemos como nos da la gana. Eso es fenomenal. Así es. ¿Cuántas cosas así hacemos es. Ahora como nos da la gana? Qué poco. Qué poca, siempre sujetas a la opinión de los demás, a, bueno, a tiempos, a no sé qué. Pues no, no, no es momento. Así no es momento de así estar. Así que tú, tranquila. ¿Vale? Perfecto, sí, yo estoy tranquila. Si es que esto de las conexiones, yo ten en cuenta que trabajo mucho online. A mí no se me suele cortar mucho, pero hay veces que se corta. Claro. No pasa nada. Eso es. Pues nada, dale. Bueno, pues lo que estábamos hablando, ¿no? El hecho este de que me decías, hablábamos de que si me había, que cómo lo estaba viviendo yo. Yo no lo viví mal, porque como yo ya me volví, o sea, volví a casa y estaba bien, pues entonces yo no tenía ningún conflicto, ningún problema, ¿no? Yo empecé a hacer mi vida absolutamente normal y lo que te comentaba era que no sé cómo lo estarían viviendo mis padres, porque me imagino que, claro, ellos son los que estarían más preocupados por la niña. Claro, yo en realidad yo... Bueno, yo con jugar, con quedar con mis amigas, con ir al cole, no tenía ningún, ¿sabes? Ningún problema en ese sentido. O sea, en ese sentido no me generó un problema porque no me quedó una secuela. Así que por ahí bien. Luego ya las cosas continuaron, ¿no? Claro, claro. Luego por las eso cosas te digo, o sea, aquí se fue el primer episodio, digamos, en tu edad, o sea, de niña, pero que después, conforme te hiciste... mayor, bueno, pues sí, ahí sí. Fue cuando ya empezaste a notar otros síntomas y otras cosas extrañas, ¿no? Hasta llegar a... Otros síntomas que es que además luego cuando enlazas todo, cuando enlazas toda la historia, dices, pero si es que desde niña, o sea, desde niña he tenido una serie de síntomas raros, ¿no? Pues yo pues la adolescencia la pasé pues con mucho tema de migraña, vértigos, un poquillo delicada y tal, pero vamos, pero sin mayor, ¿sabes? O sea, era más... dolor de cabeza, dolor de tal, pero bueno, sin más, hasta los 20 años. A los 20 años sí que tuve una crisis de dolor muy, muy fuerte, que ahí fue cuando me diagnosticaron síndrome de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Hace un montón de años, que eso tampoco era... Pues mira, total, total, o sea, fue en el año... Que en esa época yo vivía en Madrid y le resultaba muy complicado. Yo, Eva... Siempre lo digo, siempre lo diré, tengo muchísima suerte, pero mucha, o sea, me ha pasado muchas cosas, pero tengo muchísima suerte.
diferente, ¿no? Y como dices tú siempre, es una cuestión de actitud. Y yo, de verdad, o sea, a pesar de todo, sigo considerando que tengo muchísima suerte. Y a mí lo que me pasó fue que cuando llegué a urgencias, la fibromialgia se empezaba a valorar en Estados Unidos en el 1992, y esto era año 2000, o sea, que tampoco era relativamente reciente el trabajo que se estaba haciendo con la fibromialgia. Y aún así, pues enseguida el hombre me dijo, tú... probablemente tengas esto. Entonces, hay que esperar, porque para que te diagnostiquen fibromialgia tienes que esperar mínimo 6 meses con los síntomas, bla, bla, bla. Y decir, bueno, pues tú tienes que esperar, pero después de esto te podremos confirmar. O sea que desde el principio me diagnosticaron bien. Hay que reconocer que hay personas que esperan años hasta que lo consiguen. Sí, sí. Años. Por eso, no, que tienes toda la razón, que eso es suerte. Cuando dicen que si existe o no existe, bueno, ahí está, ¿no? Siempre flotando en el aire, pero yo con todas las personas con las que hablo que están relacionadas con el mundo de las enfermedades raras, al final ¿no? ese concepto está muy presente. Sí. Sí, yo, vamos, es que creo que es lo que nos salva, o sea, es la actitud, ¿no? Porque muchas veces decimos ¿no? También, pues eso, la suerte quizá vinculada a ese agradecimiento de encontrar a una persona o en un momento dado. O sea, creo que está ahí como muy ligado, el agradecimiento y la suerte. Muy ligado, muy, muy, muy ligado, porque ahí es cuando, por ejemplo, es donde pones la atención, ¿no? Donde pones la atención, pones la energía, que se dice, si yo la pongo en la desgracia, pues la pongo en la desgracia. Y si yo digo, Dios mío, qué suerte he tenido, porque me la han hecho, a pesar de tener 20 años. O sea, porque a mí me decía, yo me acuerdo que me decía una mujer que le pasaba lo mismo, que también era vecina nuestra, y decía, pero es que tengo 50 años, 50 años. Y yo decía, yo tengo 20. O sea, tú por lo menos has llegado a los 50. Entonces, la cuestión está en dónde te enfocas, ¿no? En si en la enfermedad o en la suerte que he tenido de ser bien atendida, de ser diagnosticada pronto. O sea, dentro de que era una enfermedad rara, poco conocida, he tenido mucha suerte, mucha. Y luego, aparte, pues mucho apoyo familiar, mucho apoyo de mis amigas. O sea, que siempre he estado muy bien acompañada. ¿Te han entendido? ¿Te has sentido comprendida desde el principio? A ver, a mí me costaba, por ejemplo, porque cuando tú tienes 20 años, ¿no? Y a lo mejor pues la gente pues sale por ahí hasta las tantas. Y yo pues decir, me duele la espalda. Pues hay veces como que me daba hasta vergüenza. Porque dices, joder, ¿no? Es que estoy mal porque me duele la espalda. Y digo, pues parece una abuela, ¿no? Entonces, no, nunca me he sentido juzgada. Nunca, nunca. Pero yo sentía cierta vergüenza, ¿no? De decir... No puedo seguirles el ritmo, ¿no? Pero la verdad es que lo he intentado, o sea, como no he sido una persona de salir muchísimo, tantísimo, tantísimo todos los fines de semana, porque enseguida tuve pareja, muy jovencito, pues sí que es cierto que a poco que me encontraba bien, aprovechaba y salía, ¿sabes? O sea, que es que no me ha condicionado demasiado, me ha condicionado, pero enseguida que tenía un día bueno, lo aprovechaba. Claro, claro. Lo que hablamos, ¿no? En qué te quieres enfocar y qué actitud vas a tener en esta situación, en esta circunstancia. Y ahí es cuando tú empiezas a desarrollar esas habilidades, a centrarte más en... Porque tú ahora exactamente estás acompañando a personas en procesos varios, ¿no? En diferentes procesos emocionales, sobre todo. Así es. A ver, o sea, ¿tú qué querías hacer? En esa época en la que tú estás con la fibromialgia que te detectan tú, si te apetece contarlo, ¿en qué estabas? Hombre, por supuesto. ¿En qué momento vital de tu vida? O sea, ¿qué querías, hacia dónde ibas en ese momento? No, yo en ese momento, fíjate, me casé con 22 años, un mes antes de hacer los 22. A los 8 meses de casarme me quedé embarazada. Uh-huh. Y entonces fui mamá con 23 y me di cuenta que durante el embarazo yo me sentía muchísimo mejor. Ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que donde ponía la atención ponía la energía y que a mí me empezaba a encontrar mucho mejor
porque no estaba constantemente pensando en el dolor y en la enfermedad. Pero yo para nada pensaba dedicarme a esto, o sea, pero para nada, o sea, para nada. Yo quería siempre ser secretaria Así. y lo. Yo sí, yo desde pequeña yo quería ser secretaria, o sea, no, nada que ver con esto, pero a la vez sí que es cierto que tenía cierta habilidad de comunicarme con personas o a lo mejor mi novio de la juventud, no con el que me casé, a lo mejor me decía, ya está la psicóloga, ¿sabes? Como que siempre estaba, pues no sé, enfocándome en acompañar, en dar consejos, pero de manera innata, ¿eh? O sea, de verdad que no. No era mi intención. Ahí pues yo leía cosas, pero tampoco. Fue a los 34 cuando tuve ya otra vez un clac, que el cuerpo hizo clac, 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 y Porque ahí a tú, la o sea, fibromialgia. no tuviste problemas de salud? O sea, de los 20 que te diagnostican fibromialgia, a los 34 no tienes, ¿la llevas bien o Sí, cómo lo llevas? no, 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 no. O ¿Estás sea, lo que medicada? pasa es que tuve los primeros 2 años o algo así fueron horrorosos, de no poder moverme, de estar de baja, fatal, y luego pues iba a temporadas muy mal, a temporadas mejor, a temporadas pues imagínate con un bebé, me ha tocado estar con el bebé ahí y no poder cogerlo en brazos porque no tenía fuerza y se me caía. Me ha tocado, bueno, estar llorando mi hija en la cuna y yo llorando al lado porque no la podía coger. O sea, me han tocado cosas duras. Y yo he tenido crisis de dolor, ¿vale? Pero conforme iban pasando los años, yo me daba cuenta que cuanto más atención le ponía al dolor, peor me encontraba. Entonces, cuando me dolía, lo que hacía era cuidarme más. Bueno, pues si me duele, pues me pongo calorcito, me hago masajito, me hago, no sé, o sea, era como que me enfocaba más. Fíjate, yo creo que esta es una de las claves, Eva, enfocarte más en la salud que en la enfermedad. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer yo para encontrarme mejor? Dentro de que tengo esto y dentro de que es una enfermedad dolorosa, y la verdad es que pasaron los años y lo llevo bastante bien, o sea, pero bastante bien. He Uy, hasta viajado. remedios caseros, ¿no? O sea, de... ¿O no? Bueno, entonces en esa época más, pues eso, pues masaje o un fisio o estiramientos o pilates o cosas así, pero todavía no hasta los 34 que te digo, que me dio el otro chunte gordo, hasta ahí era todo tema más alopático, ¿no? Más de la medicina tradicional. Luego ya entré en temas de medicina complementaria, que yo no le llamo alternativa porque no es una cuestión de alternar, sino de complementar. Porque yo creo en la medicina, pero la medicina llega hasta donde llega. La medicina llega, pero no se mete en lo emocional. Y yo creo que este tipo de enfermedades, su origen es emocional. Y sobre todo, depende mucho emocional. O sea, dentro de lo que está es cómo tú lo afrontes. ¿Vale? Entonces dices, bueno, yo tengo un tema de percepción del dolor malo, tengo más dolor de la cuenta y eso lo voy a tener. Igual. Entonces, a raíz tú gestiones todo eso, va a ir tu vida. Entonces yo después, a los 34 años, que ahí fue cuando me dieron el último diagnóstico este, que si fibromialgia era rara, la otra era rarísima, que era el síndrome de Tietze, pues entonces ahí ahí sí que fue cuando yo empecé a mirar adentro, ¿no? Cuando el doctor me dijo que ya no iba a hacer nada más por mí, que como era una enferma crónica, pues que iba a tener dolor crónico y qué mala suerte, ¿no? Pero Pues que qué le vamos a hacer. ¿cómo llegas a este síndrome? O sea, ¿que te pones peor? O sea, ¿tú empiezas a tener otros achaques, otros síntomas? O sea, ¿cómo te descubren otra enfermedad? Sí, yo fue, o sea, pasan los años, tuve una crisis emocional bastante fuerte porque mi madre enfermó y fue muy traumático, ella está bien ahora, pero la verdad es que yo pasé una época como emocionalmente muy mal. Y causalmente empecé a tener, se me inflamaban los cartílagos de entre las costillas, o sea, a mí se me empezó a inflamar el pecho, pero no era el pecho, era articular, ¿vale? Entonces, eso es a lo que le llaman síndrome de Tietze, a esa inflamación osteoarticular, ¿vale? Entonces, claro, esto sumado con la fibromialgia, que es percepción del dolor más baja, o sea, que tienes muchísimo más bajo el umbral del dolor, pues en ese caso
Pues entonces, claro, se multiplicaba el dolor de por sí del síndrome de Tietze famoso con la percepción del dolor de la fibromialgia. O sea, eso fue horroroso, 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 Eva, horroroso. O sea, no se lo he deseado a nadie ni por un minuto. 9 meses en la cama, súper, o sea, dolía respirar, vivir, me dolía vivir, literalmente. Horrible. Horrible. Entonces ahí fue cuando sí que dije, bueno, pues no. Me daban antiepilépticos, antidepresivos, todo, o sea, para dormirte el cerebro, para que no te doliera, pero claro, ni te dolía, ni disfrutabas, ni vivías, ni nada. Bueno, todo el Entonces, por aquí que fue muy duro verte. sí, claro, porque yo me hago la idea, ¿no?, de cómo lo viví yo, pero Claro, también los que de los de estuvieron aquí. al... Claro. Claro. Yo con mi pareja, ¿no?, que no era el padre de mi hija, que ya me había divorciado, ¿no? Pues también, como Esther muchas veces me lo dice, ojo, tu pareja también, José Manuel, mis amigas, verme. O sea, yo estuve 9 meses en casa, que no me podía ni vestir, pero estaba en casa porque no me podía vestir. O sea, del roce de la ropa. Nada, nada, muy duro, muy duro. Y ahí fue cuando empecé, ¿no?, a buscar otras cosas, porque dije, vamos a ver, o sea, hasta la medicina llega hasta donde llega, a ver qué puedo hacer yo para estar. Y entonces ahí fue cuando he abierto un camino que no tiene retorno y ya pues desde hace bastante, bueno, desde hace 5 años ya me dedico a eso, a acompañar a otras personas, pues eso, personas que buscan estar mejor, Porque tú personas que están hiciste hartas de primero estar. ese camino, tú hiciste primero ese proceso, Total, digamos. total, total, No, no puedes total. Es que si no, no acompañar se a puede. personas, claro. No, 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 no se puede. Es más, cuando yo empecé tampoco llevaba la intención de hacerlo para otros, yo era para mí. O sea, yo me formaba, pasaba procesos, pasaba, pero para mí, o sea, para mejorar yo. Y siempre lo cuento hasta que llegó un día uno de mis maestros que me dijo que era una egoísta. Digo, ¿cómo? Y me dijo, eres una egoísta porque con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú has pasado y con toda tu experiencia, si no ayudas a otras personas, eres una egoísta. ¡Wow! Y dije, ostras, claro, yo me imaginaba quién soy yo para ayudar a nadie, ¿sabes? Estas cosas que te. Sí, que te Yo plantea. no, yo no. Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces se atas, pues, como el hilo conductor, ¿no? Las veces que me pedían consejo, con las no sé qué, pues me empezaban a pedir consejo, empecé a hacer talleres, cursos, sesiones. Y la verdad es que luego, hace 5 años, dejé todo y estoy dedicándome en exclusiva a este tipo de trabajo. Y la verdad es que es maravilloso, porque no es para personas enfermas, o sea, es para personas buscadoras, buscadoras de felicidad, buscadoras de bienestar y las que están hartas de sufrir. O sea, yo me dirijo a estas, me dirijo a todo el que quiera, ¿eh? Pero especialmente, pues eso, personas que quieren estar mejor, que dicen, ay, es que me ha venido esta situación y no la sé gestionar. Entonces, como no la sé gestionar, por favor, ayúdame. Y yo a lo mejor no te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a dar herramientas, te voy a compartir, te voy a. Y tú lo vas a conseguir. Eso es lo importante, que lo consigue la persona. Porque ¿Vale? Lo que pasa es que quiere luego. avanzar, está claro. Claro, y proyectos muy bonitos, como por ejemplo, ahora se ha puesto en contacto conmigo una asociación, Mujeres por el Mundo, y para hacer talleres con familias, pues para prevenir malos tratos. Ostras, ¿cuántos problemas hay con el tema de malos tratos? De gestión emocional, de la autoestima de las chicas o de las personas que se creen poco merecedores y por eso reciben malos tratos. O sea, va todo, para mí va todo muy enlazado al tema emocional, la gestión emocional, ¿no? Entonces ahí estoy yo a saco. Bueno, pues ves, pues al final, pues como siempre, ¿no? Que hay que sacarle el lado positivo siempre a todo y bueno, y con esa actitud y con esas ganas de salir para adelante, pero la verdad es que tenías razón, Esther, o sea, has tenido un camino muy complicado y muy difícil. Sí. A mí, por ejemplo, ahora cuando me dicen, claro, es que tú puedes, yo, anda, pero Claro. ¿por qué? Porque me enfrento, porque pido ayuda, yo es lo que le digo a todo el mundo, pide ayuda, que no tengo que ser yo, a quien quieras, pero pide ayuda, estamos para apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, me encanta participar aquí, colaborar contigo, porque yo no conocía, mira, aquí hay una persona que se dedica también a acompañar a la Fundación de Disminuidos. Entonces, pues mira,
Este es un, le, va a Y los conocer que están ahora escuchando, una... Vicky, que es nuestra invitada de la semana pasada, nos va a tirar de las orejas. Discapacitados, personas con discapacidad. Discapacidad, vale, no sé lo que he dicho. Disminuidos. Disminuidos, discapacitados, perdón. No he, cambien no he discapacitado. Es verdad, pero, a ver, yo sé que lo haces, fíjate, o sea... No, pues, no, como la, es por la... Por la, supuesto, por la pero por bueno, el... pero sí que es No, no, verdad... no, no, que las cosas hay que llamarlas por su Que nombre. yo entiendo, Bueno, pues perdón, que también. estoy... Sí, pero que es verdad que... No, 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 no. Que Que yo no, te que no te estoy preocupes. tomando más Lo que... como es, o sea, que ya sabes que no es Pero con por ninguna... supuesto. Con ninguna intención de querer recriminarte Por por tu supuesto. conducta, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que como estas pausas hexagonales se trata de que aprendamos los unos de los otros, pues... Total, total, Pues... total. Bueno, pues a lo que iba, ¿no? Este tipo de trabajo que estás haciendo tú me parece súper valioso, súper importante que lo conozcan las personas, ¿no? Yo no lo conocía hasta que me lo dijo Esther y luego me lo pasaste tú, entonces he ido viendo y digo, wow, qué cantidad de información, qué cuantísimo puede ayudar también poder buscar por síntomas, poder buscar por diferentes o nombres que he oído, que suena, que me dice, que... ¿No? Y una información fiable que hay veces que el Google es muy amplio y muy... Y muy... Entonces, pues me pareció genial lo que propones. Me parece súper bonito, súper necesario y de verdad que adelante con ello, adelante. Pues muchísimas gracias, te agradezco un montón que, bueno, primero que estés aquí contribuyendo, ya tengo ganas de ver tu aportación y de ver tu señal hexagonal y sobre todo, pues eso, se trata de que vayamos todos, ¡ah! ¡Wow! Pero bueno, estamos de cumple. Que sepas ¡Ay, si ha sido tu que... cumpleaños hace muy poquito! ¿No? Mira, escucha que te voy a contar muchísimas cosas sobre esto. ¿Ah, sí? Primero, lo ha hecho mi hija. Esta es la aportación de mi hija a tu proyecto. ¿Vale? Yo le dije, le he dicho lo que iba a hacer y me dice, ¿lo puedo hacer yo? Claro. Claro. Genial. Entonces, a mí me gusta mucho mirar los simbolismos. ¿Vale? Entonces, en este caso es morado, porque el morado es el color de la transformación. Vale. ¿Vale? Entonces he puesto el color de la transformación de que una circunstancia, la que sea, una enfermedad rara, lo que sea, poder transmutarlo en un aprendizaje y en apoyar a los demás. El 13 lo he puesto a modo de vela, inspirado en que efectivamente fue mi cumpleaños el sábado, y también con el hecho de cumplir, de celebrar, cumplir, celebrar, cumplir años, proyectos, de todo, cumplir y celebrar. Y luego la palabra. Me la tienes que decir, perdóname, porque no veo bien. Y como está al revés, la palabra me cuesta. es, ¿Cuál es? La palabra es coherencia. Coherencia. Para mí coherencia es la base fundamental. Porque... de acuerdo con lo que piensas... Es Sí, la asignatura, sí. Escuchar a tu corazón y ponerte acorde con lo que piensas, ¿vale? Es escuchar a tu corazón. Y también quería decirte que también traía a este sitio esta camiseta, no es casual que me la haya puesto. Me la autorregalé por mi cumpleaños, a no ver. sé si lo ves. Levántate un poquito más o cuéntanos, amor. Ah, un corazón. Ah, qué chulo. Es chulísimo, ¿no? Así como desdibujado, como mal dibujado. Es como, no, es como, mira, ahora mismo acaba de entrar la autora de esto. ¿Ah, sí? Laura, lo acabo de mi hija. ¡Ay, qué mono! Laura, me ha encantado, es chulísimo. Y qué bien que participes, me encanta que participes en la wiki también. Lo pondremos. No sabía que... Señal hexagonal realizada también por no sabía. Laura. Claro que sí. Pues esto, y esto la vi y era, es lo ves como color de camuflaje. Ajá. ¿Vale? Yo la veo desde aquí. Es como... La veo gris clara. Vale, pues es un corazón con perlitas y de camuflaje y pone amor, ¿vale?
Entonces, eso es lo que yo quería transmitir también, que muchas veces pues eso, las batallas, ¿no? A veces que lidiamos y que muchas veces decimos a luchar, a luchar, a luchar, y que todo lo afrontemos con amor, que es con amor y con actitud, que es lo que realmente nos va a ayudar. Totalmente, totalmente. Pues me encanta tu señal hexagonal. Ahora cuéntanos a quién se la vas a dedicar, a qué enfermedad, porque a ti te tocaba la L, la letra A. Sí, mira, te voy a poner así porque la voy a leer, porque la verdad que para Bueno, mí, por aquí como está es nueva... Raquel, que luego la voy a ver, a Rachel, está por aquí, es mi amiga Raquel, de Slow Fashion Next. ¡Qué bien! Laura te dice que gracias, que le encanta ¡Qué colaborar! mona! Sí, lo estoy leyendo ahora, monísima. ¡Qué bien, Laura! Bueno, pues vale. Si se te ocurren cosas, tú habla con mamá y nos ponemos en marcha. Perfecto, pues mira, yo se la dedico a levocardia. ¿Levo? ¿Vale? Levocardia, sí. ¿Por qué cuando bueno, pues por la vinculación con el corazón, con la cardiopatía conmigo. Entonces, bueno, como mi historia de vida empezó por ahí, aunque yo se la dedicaría a cualquier enfermedad, me da igual por la L, que por la J, que por la K, que por todo, o sea, a cualquier persona que esté atravesando por ella, pero bueno, como había que elegir una, ya te he dicho que me gusta hacerlo bastante simbólico, pues igual que la camiseta, igual que lo que ha puesto a mí mi me hija, encanta, ¿eh? Pues... Porque todo envuelve y al final... Bueno, mira, yo me he venido con la L, o sea, quiero decir, al final yo necesito también arroparme de mis cositas, ¿no? Y aunque, bueno, pues eso, pues son pequeños rituales, ¿no? Y es parte de, sí. De este sentirnos, ¿no? Sí. Acompañados y, bueno, a mí me gusta que todo esté ambientado, así que te entiendo perfectamente. A mí también, porque detrás de todo esto hay mucha intención, ¿no? Entonces, yo creo que la intención es lo que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te vas a poner una camiseta o la que sea, o tú te vas a ir y te pones ahí el cartel de la L, ya le estás poniendo una intención, una energía, el amor, ¿no? O sea, entonces a mí sí que me gusta cuidar también estas cosas. Bueno, pues yo, como te decía, te voy a leer la que yo he elegido, Vale. porque para mí, como es absolutamente nueva, desconozco, ¿vale? Entonces, si te parece, la leo. Yo Por se la supuesto. Dedico a levocardia. Por supuesto. Es un defecto congénito del desarrollo embrionario no sindrómico y poco frecuente, caracterizado por una localización normal del corazón, a la izquierda, levo a la izquierda, asociada a vísceras abdominales localizadas en posición dexto, a la derecha. Con frecuencia se asocia a anomalías cardíacas, por ejemplo, interrupción de vena cava inferior con continuación de la vena ácigos y o anomalías esplénicas, asplenia, poliesplenia, así como malrotación intestinal. Lo tenía que leer porque si no, no quería que quedase en nada. Claramente, vamos. Lo tenía que leer, entiendo. Vamos, yo claro. No he podido ni la primera frase. Pues claro. Pues yo creo que ese hexágono va a ser, pues eso, un detalle y una energía súper bonita para acompañar a esa enfermedad. Me encanta. Ese hexágono con ese 13, con esas velas festivas, ese 13 de fiesta. Y me parece una manera súper bonita de terminar. Yo te agradezco muchísimo, Águeda, que hayas estado aquí con nosotros. Le agradezco muchísimo que nos haya presentado. Me encanta, porque me encanta conocer gente. O sea, a mí me encantaría que pasase por esta ventana pues todo el mundo que ha participado en Mercado del 13 desde el minuto uno. O sea, me encantaría. Pero bueno, seguramente ahora no es posible y será poco a poco o de otras maneras. Pero me encanta conocer gente también. Entonces, yo en esta ventana sí que quiero que, bueno, pues que sea algo que bueno, pues que todas nos podamos, bueno, de una manera o de otra, también sorprender, ¿no? Y a mí el conocer a alguien nuevo en estos momentos, pues me resulta muy inspirador. Así que agradezco muchísimo que te hayas animado a compartir conmigo este espacio, conmigo y con todos los demás que nos acompañan. Oye, todos los jueves, ahora veo otra vez a Elena, que Elena, tengo muchísimas ganas de hablar con ella.
es Elena, gestora cultural y ha estado siempre muy cerquita de Mercado del 13, es parte de Mercado del 13 y me apetece un montón que esté también por aquí. Así que aprovecho para saludarla y a todos los demás que nos han acompañado, porque como siempre son unos poquitos ahora y luego ya sabes que, bueno, pues que son bastantes más. Así que con ese corazón y con tu sonrisa y con tu energía y esa coherencia de vida que nos has trasladado, un regalazo. Bueno, yo darte las gracias, darte la enhorabuena, las gracias también a Esther, que nos ha unido y que bueno, que al final, como tú dices, ¿no?, que todos aprendemos de todos, sí, que todos aportamos, claro, a todos y que todos, si nos aliamos, ¿no? O sea, cada uno aporta lo que sea, tú desde un lado, yo desde otro, pues qué bonito, ¿no? Así que enhorabuena por este proyecto tan chulo y aquí tenemos... Me encanta ese hexágono con esas velas, ya te digo, festivas, a tope. Que la alegría es una de las, bueno, de las palabras mágicas también de este proyecto, ¿eh? Esa actitud tiene que ir siempre la alegría acompañándonos, así que súper. Muy bien. Pues un beso enorme y muchísimas gracias, Águeda. Muchos besos a ti también. Gracias. Besitos. Gracias. Adiós. Pues qué bien, que ya habéis conocido a Águeda y veo por aquí también a un montón de gente. Amiga, a Susana, Fondón, qué bien, cuánto tiempo. Pues sí, amor y actitud, dice Esther. Claro, amor, actitud y bueno, muchas cosas siempre van asociadas a este proyecto y van asociadas cosas muy chulas y muchas personas muy, pues eso, bonitas. Así que, bueno, pues un jueves más, un jueves especial y esta vez desde Pamplona. Esa es la idea, movernos y seguir evolucionando y seguir haciendo que la wiki se vaya llenando de estas aportaciones y vayamos dando visibilidad a esas 7.000 enfermedades raras. Así que muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros y nada, y el jueves que viene nos volvemos a ver. ¿Dónde? Pues sinceramente no lo sé. Un beso. Chao.